Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Muy buenas noches a todos los que se encuentran conectados a nuestro canal de YouTube y también a las personas que se encuentran conectadas a nuestra página de Facebook de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es para nosotros un día muy importante, ya que vamos a dar inicio a nuestro primer webinar internacional o videoconferencias, todos con temas relacionados a la ingeniería civil. Por el programa establecido, tenemos palabras de inauguración por parte de nuestro decano, el doctor Ronald Santana Tapia. Doctor Ronald, buenas noches. Bien, buenas noches con todos. El doctor Juan Carlos Rojas Vidovic, nuestro invitado de honor, procedente de la República Hermana de Bolivia. Señores autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Dignos invitados y asistentes todos, tanto del Perú y de los diferentes países del mundo, que estamos conectados a través de esta maravillosa que es la tecnología. Muy buenas noches. En primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos a este primer seminario virtual de un ciclo de webinars que organiza la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú 2020, teniendo como principal objetivo el de seguir impartiendo conocimientos del campo de la ingeniería civil y de carreras afines, con la presencia de destacados profesionales nacional e internacional, para compartir sus conocimientos y sus experiencias, no siendo un limitante la forma remota para realizarlo. Por el contrario, son oportunidades para crecer en bien de la sociedad y del país. Con estas breves palabras, quiero agradecer a nuestro invitado de lujo, ilustre profesional, docente investigador de la Universidad San Francisco Javier, Bolivia, amigo de la facultad y amigo personal, por su presencia y por la ponencia que nos disertará el día de hoy en apertura del ciclo de seminarios web que iniciamos el día de hoy y que continuarán todas las semanas a esta misma hora y por este mismo medio. De igual manera, quiero agradecer de forma muy especial y reconocer al equipo conformado por docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNCP por su trabajo y esfuerzo desplegado para que hoy disfrutemos de este acto académico que contribuirá a complementar la formación profesional de los estudiantes de la comunidad de ingeniería civil en la región y el continente. A ustedes, asistentes ávidos de conocimiento, bienvenidos y que disfruten de este momento. Y de paso doy por inaugurado este primer seminario web que organiza la Facultad de Ingeniería Civil. Un fuerte abrazo virtual, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ronald Santana. Sabemos que esto para nosotros es el inicio de algo muy esperado. Si bien es cierto, este COVID nos mantiene alejados, pero la tecnología nos mantiene juntos, unidos, una vez más, impartiendo conocimientos con la responsabilidad del caso que nos ha encomendado
en esta situación la universidad para poder seguir adelante como muchos ciudadanos peruanos lo queremos hacer. Muchas gracias, doctor Ronald. Paso seguido. Tenemos como invitado especial a este primer webinar de la Facultad de Ingeniería al doctor PhD Juan Carlos Rojas Vidovic. Él es coordinador de investigación en el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad San Francisco Javier de Bolivia. Posee un postdoctorado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Glasgow en Reino Unido. PhD en Ingeniería de Construcción en la Universidad de Napoli Federico II de Italia. Maestro en Ciencias de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Para nosotros es un honor tenerlo una vez más en este ciclo de conferencias, ya que tuvimos el gusto el año pasado de que estuvo en nuestro aniversario de nuestra facultad. Doctor Rojas, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Quiero saludar también al señor decano, el doctor Ronald Santana, a su persona, ingeniero Parra, por esta gentil invitación. Y como ya lo mencionó el señor decano, cada vez empiezo a sentir que su universidad es más casa mía, debido a que justamente hace 11 meses estaba con ustedes en esa hermosa ciudad y hoy estamos a través de este medio. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted por compartirnos sus conocimientos, su tiempo. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero el aprender no tiene momentos, no tiene lugar. Gracias por sus conocimientos que nos impartirá el día de hoy. Lo dejo. Adelante. Muchas gracias. Sí está correcta la proyección, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con esta temática que lleva por título el criterio ingenieril de la universidad a la práctica. ¿Por qué he elegido este tema? Por la siguiente razón. Por ejemplo, en la universidad, cuando uno está dando un examen, alguna vez, no siempre ocurre, que en la pregunta, en el enunciado, dice según su criterio determinar. Y bueno, lo que ocurre es que uno se pregunta, ¿qué es criterio o de dónde sale este criterio o cuál es el criterio que tiene un estudiante? Y muchas veces queda pues simplemente rezar en ese examen porque el estudiante no ha adquirido, no tiene ese criterio. La presentación que voy a hacer el día de hoy se refiere a esto, ¿cómo adquirimos desde la universidad hasta el ejercicio profesional el criterio ingenieril? Inicialmente había planeado hacer una presentación ligeramente diferente, sin embargo, recordé que hace mucho tiempo había leído un artículo muy interesante del ingeniero Tapia, que escribió esto el 2004, así que he tomado como base ese artículo para seguir el hilo conductor y los conceptos que este ingeniero, muy acertadamente, creo que es uno de los mejores documentos que a los que se refiere con el criterio ingenieril. Así que mucha de la información que les presento, el tronco de esta presentación, viene de ese documento del ingeniero Tapia y las ramas y la contextualización dentro de la ingeniería civil, pues ya es mi aporte en esta ponencia. Entonces, debemos partir obligatoriamente por establecer qué es criterio. Más allá de acudir a un diccionario y buscar el significado exacto, pues más bien vamos a utilizar esta otra definición. Dice, criterio es el principio según el cual se puede tomar una determinación, opinar o juzgar sobre determinado asunto.
Así que el criterio justamente es una base para tomar decisiones, en pocas palabras. Entonces, es fundamental justamente como está escrito ahí, para la toma de decisiones, para realizar valoraciones o expresar nuestro punto de vista con respecto a alguna idea. Las personas con criterio, ¿ya?, reconocen algo que los otros no ven. ¿Cómo funciona eso en ingeniería? ¿Qué tenemos ahí en la imagen que acaba de aparecer? Estamos viendo una fisura en una viga. Todos podemos reconocer esa fisura en esa viga, ¿no? Nuestra mamá, nuestro papá, sin ser ingenieros, pueden reconocer esa fisura. Pero lo que nos hace diferente es que nosotros, como ingenieros, sabemos que ese tipo de fisura, en la posición en la que está, la trayectoria que ha tomado, nos dice que es una falla al esfuerzo cortante. Y nosotros, a través del conocimiento que tenemos de nuestros cursos de hormigón armado, pues inmediatamente se nos viene a la mente que ahí hay una falta de un elemento que pueden ser los estribos para evitar este problema. Entonces, ¿qué es lo que realmente hemos hecho? A partir del conocimiento que tenemos, hemos utilizado un concepto y con él hemos hecho un juicio sobre algún problema. Pero nuevamente recordemos, hemos visto algo que el resto no ve. Cambiemos un poquito a un ejemplo más doméstico. En esta olla imaginemos que se están cocinando los frijoles. La pregunta es, ¿los frijoles se cuecen más rápido con fuego alto o con fuego lento? Un ejemplo, ¿no? A ver, cuando ya está el agua en ebullición y asumimos que estamos retrasados en la preparación, en este caso en la cocción de los frijoles, vemos que el agua ya está hirviendo y que alguien ha dejado la llama muy baja. Lo que generalmente se tiende a hacer es aumentar la llama para que estos frijoles se cuezan mucho más rápido. Y la pregunta es esa, ¿vale la pena aumentar o no la llama? Para esto tenemos que revisar algunos conocimientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados. Entonces, mientras veamos ahí agua líquida en ebullición, esa agua está a 100 grados. El hecho de que haya más o menos llama no va a hacer que los frijoles se cuezan más rápido o no. Simplemente va a hacer que el agua se evapore más rápido. Entonces, no vale la pena aquello. Si ustedes hacen esta pregunta en un ámbito de compañeros o de ingenieros, indica, por ejemplo, este ejemplo es del documento que les decía del ingeniero Tapia. Si ustedes hacen esta pregunta en un contexto, van a ver muchos ingenieros o muchos compañeros que van a decir que la cocción se va a dar más rápida para una llama más grande. Pero en ese momento lo que estamos haciendo es ignorar algo que hemos aprendido prácticamente en los primeros cursos de la escuela. Es decir, que en la escala de grados Celsius, a los 100 grados el agua hierve y no puede subir. A partir de eso se evapora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el criterio no requiere simplemente de conocimiento. Si bien yo sé que el agua hierve a 100 grados centígrados, pues debo aplicar este conocimiento, ¿no? Entonces, ese es lo primero que estamos estableciendo, que no es necesario para tener criterio conocimiento, sino hay que saber aplicar. Entonces, volvemos a este concepto. Aprendizaje, ¿ya?, que es lo que nosotros adquirimos en la universidad, aprendizaje no debe entenderse solo como un conjunto de conocimientos que se desarrolla en la mente, sino también como habilidades que pueden modificarse y mejorarse con el tiempo. Entonces, yo aprendo a la universidad y tengo que saber que esto puedo modificarlo y mejorarlo. Y vamos a ver que este es el camino hacia adquirir el criterio. Veamos qué es lo que pasa con la formación, especialmente de los ingenieros. El ingeniero es alguien que todo el tiempo está trabajando con números, con soluciones exactas. Así que el ingeniero experimenta la precisión matemática, por ejemplo, de la física. Esta es una torre que se encuentra en la ciudad de Bolonia, en Italia, y es donde se hizo un experimento, ¿no? Giovanni Battista la hizo en esta torre que se llama, la torre tiene un nombre particular, es la Torre de los Asnos, así se llama, en Bolonia.
y realizó el primer experimento para medir el valor de la gravedad. ¿Ya? Pero eso es un mito, muchos dicen que Galileo Galilei hizo eso, pero no, no hay evidencia histórica. Esta es la primera evidencia histórica. Entonces, en un documento cuya figura, cuya imagen original es esta, ¿no? En esta torre de 97.6 metros de altura, midió la aceleración de la gravedad y obtuvo un valor de 9.6 metros sobre segundo al cuadrado. Para aquella época, pues este es un dato muy, muy preciso, para aquella época, porque el error es menor del 5%. De hecho, ahora sabemos que a partir de la ley de Newton, pues este valor de la velocidad, de la aceleración de la gravedad, más bien, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, es un dato que nosotros tenemos. Estamos acostumbrados a este tipo de relación entre la matemática y la física. Tomemos algo más moderno. Por ejemplo, este es el edificio Empire State en los Estados Unidos, y una pregunta común, ustedes tal vez han visto inclusive en algunos programas de Discovery Channel, es esta, ¿no? ¿A qué velocidad toca el suelo una moneda de un centavo de dólar si es arrojada desde el Empire State Building? Es decir, si sufre una caída de 381 metros. Eso es algo que involucra leyes de física, involucra cálculos numéricos. La respuesta podría estar en tres tipos: responder con un número, responder con una idea o responder con un concepto. Nuestra formación de ingeniería basada nuevamente en la matemática, pues nos va a llevar directamente a calcular un número. No vamos por las ramas, si me permiten el término, de si esta es una idea, si este es un concepto, cuál es la idea, cuál es el concepto. Los ingenieros, durante nuestra formación y durante la práctica profesional, nos inclinamos por un número. Y la respuesta aquí es 40 kilómetros por hora. Chocaría con esa velocidad esta moneda al piso luego de caer 381 metros. Pero como vemos, estamos acostumbrados a los cálculos, estamos acostumbrados a dar respuestas concretas. Y en la universidad hay algo muy interesante. Al ingeniero no le enseñan a dudar, ni con los conceptos teóricos, ni con el ejemplo que observa en sus maestros y superiores. Cuando uno da clase, lo menos que quiere mostrar es la duda, ¿ya? La duda. A este tipo de enseñanza, a este tipo de enfoque, pues se le denomina pragmatismo. ¿Ya? O sea, los ingenieros somos pragmáticos. ¿Ya? En el siguiente slide vamos a recordar qué significa pragmático. Por lo tanto, en la universidad, en la mayoría de los casos, se le enseña al estudiante a solucionar los problemas sin desviarse del cauce de pensamiento sistemático esperado. Por lo tanto, el estudiante cuando termina la carrera tiene una idea muy fija de que las teorías científicas son una fiel representación de la realidad objetiva. ¿Ya? Eso es lo que piensa el estudiante. Así que al terminar la formación, en muchos casos tenemos ingenieros cuya característica es el ser pragmático. ¿Qué es pragmático? Es relativo a la práctica o a la realización de las acciones y no a la teoría. ¿Ya? Muchas veces van a escuchar ustedes que los ingenieros que tienen mayor experiencia, pues se refieren a los ingenieros más jóvenes con la frase, pero no seas tan teórico, ¿no? En la práctica se hace diferente. Así es como hacemos. Cuando se empieza a cuestionar ciertas metodologías con base en la teoría, esta idea de que alguien superior, alguien que ha estado trabajando más años en el área, nos dice que en la práctica es diferente. ¿No? Que lo que hemos aprendido en la universidad es teoría y que la práctica es otro mundo. Pero vamos a ir, recién estamos en la primera parte de esta exposición, vamos a ir argumentando al respecto. Existe, siempre reconociendo que el hilo conductor de esta presentación corresponde a ese artículo del ingeniero Tapia, él define varias características que debe tener, varios pasos, varias etapas que debe tener un profesional hacia conseguir ser un profesional con un criterio ingenieril. Una de estas es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es aplicar el conocimiento tal como lo haría la persona que lo generó.
A ver, de nuevo, la coherencia es aplicar un conocimiento que uno ha adquirido, pero como lo haría la persona que creó este conocimiento. Vamos a un ejemplo. Mi especialidad es la geotecnia, así que los ejemplos que voy a dar, si bien son simples, voy a ir de la manera, de una manera muy, muy simplificada de los fenómenos, debido a que asumo que en este momento tenemos estudiantes inclusive de los primeros semestres, así que no voy a entrar en el detalle realmente técnico. Tenemos una fundación. Algo que van a aprender o han aprendido en sus cursos de mecánica de suelos es que el suelo, al estar formado por partículas, no tiene la propiedad de disipar cargas. ¿Qué es de disipar cargas? Por ejemplo, si aplicamos a través de esa fundación, de esa zapata que vemos ahí en la figura, una carga al terreno, el 100% de la carga va a estar en el punto de contacto entre la fundación y el suelo. Ahí. Pero si bajamos un poco más, la carga ya no llega en toda su magnitud. Es decir, se ha visto reducida. Esa es la característica que tiene este material particulado, que es el suelo. Eso significa también que mientras más vayamos en profundidad, estas cargas van llegando con menor intensidad, hasta que seguramente llega muy profundo un punto en el que el suelo ni se entera que encima hemos construido un edificio apoyado a través de esta cimentación. ¿Qué significa nuevamente esto? Que el desplazamiento relativo entre las partículas de suelo, el que el ser un material particulado, como es el café, como es el azúcar, que una partícula se pueda mover respecto de otra, genera esta disipación de cargas. Entonces, ya sabemos aquello. Y a partir de esto, recordarán los estudiantes que ya han pasado la asignatura de mecánica de suelos, que tenemos este concepto de los bulbos de presión. ¿Qué es el bulbo de presión? Por ejemplo, que en esa línea que está ahí, en todos los puntos de la línea que acabo de marcar en la presentación, solamente llega el 90% de la carga aplicada en el punto de contacto entre la fundación y el suelo, ¿no? Más abajo, ahí ya solo llega el 80%, y así sucesivamente vamos marcando estos límites, este tipo de curvas de nivel que les llamamos bulbos de presión en la mecánica de suelos, donde están marcados estos puntos que tienen en común estos círculos, estos bulbos, pues que cada uno de los puntos tiene el mismo incremento de presión. El último que he dibujado, que ahora lo repito ahí, por ejemplo, ahí ya solo llega a esos puntos, ya solo llega el 10% de la carga aplicada. Imaginemos, esta es una situación muy, muy común, ustedes van a ver que si el suelo es malo, si el suelo no tiene la capacidad de resistir, ya sea por capacidad de carga o por deformación, ¿no? Había dicho que no voy a entrar en detalle técnico, imaginemos que es un suelo, lo diré muy fácil, un suelo malo, ¿ya? Entonces, si ese es un suelo de malas características para la fundación, lo que generalmente hacemos es un cambio de material. Entonces, por ejemplo, esa línea está marcando, está intersectando justamente el bulbo de presión del 50% de la carga. Entonces, lo que generalmente hacemos nosotros es cambiar este material. Entonces, es una práctica muy común excavar esa zona y luego introducir un suelo y compactarlo de tal manera que sea más denso y sea más resistente. O por otro lado, utilizar una mezcla de suelo-cemento y tenemos un material todavía particulado que puede deformarse y puede disipar las cargas, pero con mejores características. ¿Ya? Y ahora ese material que está ahí en amarillo, pues va a ser mucho más eficiente en su función, que es la de soportar las cargas arriba. Sin embargo, existen a veces otros criterios que nosotros vemos que son, en lugar de poner suelo, se excava eso y más bien se pone hormigón ciclópeo. En este caso, el poner hormigón ciclópeo, el hormigón ciclópeo no es un material particulado, es un material cementado, por lo tanto, no disipa cargas. Lo único que estamos haciendo es llevar más abajo el bulbo de presión, incrementar la carga, porque ahora estamos poniendo hormigón, es una zapata mucho más pesada, ¿no? Y nuevamente vamos a tener este fenómeno.
Así que cuando hacemos esto de la manera en la que lo he explicado en terrenos que son homogéneos, pues no tenemos una ganancia, ¿ya? No tenemos una ganancia de por ningún lado, más bien hemos enterrado un dado ahí de hormigón. Esto es porque hemos aplicado mal el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesitamos directamente vivir la experiencia de Businesque. ¿Por qué Businesque? Businesque es el autor de esta teoría de los bulbos de presión y de las ecuaciones que hasta ahora utilizamos para el cálculo de estos bulbos de presión. Nosotros no necesitamos medir exactamente esto, no necesitamos vivir la misma experiencia de Businesque. Lo que debemos hacer es vivirla, pero a través de la lectura de la experiencia ajena. Entonces, este experimento que ha hecho Businesque, yo tengo que volverlo a vivir, pero leyendo cómo Businesque ha hecho este experimento. Entonces, esa es una parte, estamos yendo hacia el camino, recordemos, de cuáles son los ingredientes que contribuyen a que ustedes, los estudiantes jóvenes, en algún momento sean ingenieros con criterio, ¿de acuerdo? Así que hablando del experimento de Businesque, pasemos a ver qué es el experimento, ¿ya? ¿Por qué tiene que ver en esta charla el experimento? Los experimentos científicos se documentan en artículos publicados en revistas científicas, los famosos journals, ¿ya? Si ustedes han llevado ya, para los que están más avanzados, para los que están en semestres ya casi los últimos, han debido ya estudiar algunos cursos de metodología de la investigación y ahí les han debido mencionar que existen dos fuentes de información dentro de la ciencia. Una es la fuente de información primaria. Esas son las revistas científicas, las tesis de grado, las investigaciones institucionales y que lucen así, ¿ya? Los famosos artículos científicos. Y existen otras fuentes de información que son denominadas secundarias. Esto que se está tornando aburrido tal vez para algunos de ustedes, pues les va a llevar hacia la atención de mi presentación, porque ahora esta fuente de información secundaria son los libros. Entonces, cuando ustedes leen un libro, están leyendo fuentes de información secundaria respecto al conocimiento. ¿Qué entra en un libro? Si ustedes tienen algún libro de texto, hablemos del área de mecánica de suelos, por ejemplo, el famoso Brajadas, que es el que lo utilizan también en el Perú, lo he visto en sus librerías, pues tenemos el libro de Brajadas en mecánica de suelos. En ese libro van conceptos que ya han sido verificados muchos años atrás. Por eso se denomina fuentes de información secundaria. Y como les voy a mostrar en un ejemplo de ingeniería a continuación, pues puede ser que en estos libros ya venga la información resumida y que nos perdamos en el camino el experimento, vivir el experimento. Y también vamos a ver por qué necesitamos vivir el experimento a través de la lectura del autor original. En las escuelas de ingeniería, no se hace mucha referencia a las revistas, ¿no? Casi nadie habla de las revistas científicas, se prefieren los libros. Así que cuando ustedes se vayan a graduar, pues se gradúan sin un contacto estrecho con la ciencia, ¿no? Eso les lleva a conocer solo algunas de las consecuencias de la ciencia y lo pueden explicar a unos cuantos casos de la profesión. Veamos ahora por qué es importante, les había dicho, ir a revivir el experimento a través de la lectura de la fuente, de los artículos científicos, recordando que estamos repasando el camino que nos lleva a tener criterio. Este es un caso muy, muy importante de falla del suelo. Aquí el suelo se ha roto, es decir, ha sufrido una ruptura por problemas en la resistencia al esfuerzo cortante. Este es un ejemplo muy, muy clásico. Son unos silos de grano en Transcona, en los Estados Unidos, en el año 1913, que la carga era tan grande que se rompe. ¿Qué significa que se rompe el suelo? Que se ha puesto una carga, esa letra muy familiar, repito, para los estudiantes que ya están en semestres avanzados, pero que se va a volver familiar para los estudiantes de semestres iniciales, pues esa Kusubu es la capacidad de carga del suelo, ¿ya? Entonces, se ha rebasado en este caso esa capacidad de carga.
Los ingenieros podemos calcular esa capacidad de carga. Calculamos cuánto de carga puede ser en kilogramos, centímetro cuadrado o en kilopascales, unidades de presión, cuánto de carga podemos poner al suelo sin que ocurra esa falla del edificio. Y calculamos a través de unas ecuaciones que son más largas de las que ven, pero que básicamente están, entre otros parámetros, en función de phi. ¿Qué es phi? El parámetro de resistencia del suelo, el ángulo de fricción interna. Entonces, una de las misiones de la ingeniería geotécnica, de la mecánica de suelos, es obtener este parámetro, medir el ángulo de fricción interna de un suelo para que venga a alimentar una ecuación y sepamos cuánta carga puede resistir un suelo hasta antes de fallar, lo cual es muy importante. Y pónganse en el caso de que ustedes hayan sido los ingenieros que han diseñado esa fundación para ese para esos hilos, pues el problema es grande y esa ecuación es prácticamente resolver esa ecuación adecuadamente se convierte en cuestión de vida. Para esto también han debido escuchar o lo han estudiado sobre el ensayo SPT. El ensayo SPT trata de introducir un tubo a golpes, ¿no? Así de básico, así de primitivo, contamos el número de golpes necesarios para introducir una cierta distancia, un tubo en el suelo. ¿No? Y a partir de eso tenemos un parámetro que es el número de golpes. El número de golpes varía generalmente entre 1 y 50, puede ir más, ¿no? hasta 100, depende de cuánto espacio de penetración estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los ingenieros hasta hoy día? Esta imagen es de 1920 y la he puesto ahí también para llamar un poco la atención que hasta ahora utilizamos eso. Ustedes van a ver, los más jóvenes, inclusive los de primer semestre, todavía van a trabajar con este tipo de equipos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Debemos determinar ese ángulo de fricción interna. Pero este ángulo de fricción interna, este parámetro de resistencia, se lo obtiene a través de ensayos de laboratorio principalmente, ¿no? La mejor medición de estos parámetros se lo hace a través de ensayos triaxiales. Entonces, los triaxiales son ensayos de laboratorio, el SPT es el ensayo de campo. En el caso de las arenas es difícil sacar una muestra, por eso es que preferimos los ensayos de campo. Y lo que utilizamos son correlaciones. ¿Qué vemos ahí? Que este ángulo de fricción interna podemos obtenerlo a través de medir el número de golpes. Medimos el número de golpes y con una correlación obtenemos este ángulo de fricción que nos permite calcular la capacidad de carga de un suelo y nos impide o nos salva de tener problemas como el que hemos visto en la fotografía anterior. ¿De dónde nacen estas correlaciones? Estas correlaciones son las famosas ecuaciones, ¿no? Que vemos en nuestros libros. Y hacia eso voy. Miren, este es un experimento hecho por unos japoneses, Hatanaka y Ushida, en la que sacan muestras del subsuelo y las ensayan en laboratorio con el ensayo triaxial, es decir, una medición muy buena, de buena calidad. Y por otro lado, hacen esta medición en campo con el ensayo SPT a la misma profundidad en el mismo suelo y correlacionan estos parámetros. Con los ensayos triaxiales miden el ángulo phi, con el ensayo SPT miden el número de golpes y se encuentra una relación entre esto. Pero eso funciona así. Miren, para simplificar he puesto en el eje vertical ensayos de laboratorio, en el eje horizontal ensayos de campo. Lo que hicieron estos señores en el Japón en 1996 es ir a varios sitios y hacer estos ensayos, que no son nada fáciles, ¿ya? En este, que es uno de los mejores trabajos de investigación para esto, para obtener parámetros de resistencia en arenas a partir del número de golpes de ensayo SPT, y esta es la tendencia, esta es la relación del valor ensayo de campo, ensayo de laboratorio. Lo que les quiero mostrar es cómo se va llenando esta gráfica de puntos. Esa es la relación. ¿Qué hacen los autores? Si nosotros vamos a leer este artículo científico, vamos a ver que trazan una línea, que es la tendencia, y a partir de esta tendencia sacan esta correlación, ¿no? Esta correlación que, ¿qué nos dice? Nos dice, usted mide el número de golpes a través de un ensayo de campo, que es el N, multiplica por 20, saca la raíz cuadrada y le suma 20 grados y tiene el ángulo de fricción interno.
y listo. No ha tenido que sacar muestra, lo cual es complicado. No ha tenido que hacer ensayos de laboratorio, los cuales son también complicados. A partir de un ensayo bastante simple, obtiene la resistencia del suelo que le permite calcular la capacidad portante última del suelo. Esta ecuación, sin embargo, fíjense que ha sido obtenida de una línea. Volvamos a nuestra mirada hacia el gráfico, es de una línea, pero no todos los puntos están sobre la línea. Más bien lo que estamos viendo es que existe una zona que está ahí, un límite superior y un límite inferior, que tienen diferentes ecuaciones. Esta zona, entonces, si vamos a leer el artículo científico de Atanaka y Ushida, entendemos cómo han determinado esa ecuación que estamos viendo ahí. Y adicionalmente, en el artículo científico, nos dicen, esta mi ecuación, dicen estos señores japoneses, tiene una variación de más menos 3. Es decir, si a partir de ese valor, si a partir de ese cálculo sale 25, nos dicen, podría ser 28 como podría ser 22. Lo cual es una gran diferencia. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? Esto es el original, este es el artículo original, es la fuente, el artículo científico. Si vamos al libro de Das, por ejemplo, de Braja Das, repito, muy popular, utilizado en Bolivia, en el Perú, en muchos países de Latinoamérica, en los Estados Unidos, muestra esta simplificación Das de esta gráfica, esa es de la del libro, pero el problema es que Das nos da esta ecuación, que es muy similar a la de arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que Das ya ha omitido ese más menos 3 grados, ¿no? Y nos da la sensación de que esa ecuación que estamos viendo es una ley, ¿no? Que eso es lo que vale y no podemos salir de esa ecuación. Sin embargo, esa ecuación tiene este margen de variación. Si vamos a otros libros, hay otros libros que nos dan la misma ecuación y no introduce tampoco que esa ecuación tiene algunos problemas de variación. Por lo tanto, si consultamos las fuentes de información primaria, ¿qué obtenemos? Como dice ahí, leer artículos científicos donde se detallan experimentos es útil. ¿Por qué? Para obtener coherencia. Entonces, a partir de eso, ya sabemos de qué se trata, cuál es el fenómeno. No nos quedamos con una ecuación y a ciegas, como caballos cocheros, solo esa ecuación. Si no sabemos que existe una holgura, que eso no es tan exacto como parece. A través de estos procesos adquirimos coherencia. Y una persona que tiene coherencia aplica adecuadamente los conceptos que maneja. Manejar los conceptos, en este caso los conceptos técnicos que aprendemos en la universidad con coherencia, esa es una de las bases que nos llevan a tener criterio. Recordemos, entonces, manejar adecuadamente los conceptos, pero con coherencia. Y eso nos está llevando al estudio, a leer las fuentes de información primaria. Mientras en las aulas, los profesores mostremos a nuestros estudiantes mayores fuentes primarias, aunque sea solo uno para un semestre, y que el estudiante se pueda dar cuenta de dónde vienen las ecuaciones que están escritas en la pizarra o ahora proyectadas a través de herramientas como el Zoom, pues les va a dar coherencia, van a empezar ellos a mover el cerebro de una manera diferente. Otro de los ingredientes para que ustedes adquieran, en este caso, criterio ingenieril, pues es la duda, el dudar. Tapia decía, los ingenieros con criterio tienen un gran respeto por sus emociones de duda. Eso que suena tan complejo, ¿qué es? Vemos un cálculo, vemos un informe técnico y nos entra la duda. Utilizamos una ecuación que está en un libro, realizamos el cálculo y nos entra la duda. Hemos recibido de nuevo un informe y nos entra la duda. Lo que podría ocurrir es que digamos, no, que tome la responsabilidad otra, la persona, si es un informe geotécnico, que es de lo que voy a hablar, es un informe de estudio de suelos y viene firmado por alguien, yo tengo algunas dudas, lo más fácil es decir, bueno, alguien ha firmado ese informe y el que se las arregle si hay un problema, yo voy a utilizar los datos que vienen firmados por otro ingeniero. Inclusive puedo hacer eso con dudas, pero en el momento en el que se les presente una duda, ustedes deben entrar y saciar esa curiosidad. ¿Cómo? Les doy un ejemplo.
Esto es en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero podría ser en Huancayo, ¿no? Podría ser en cualquier lugar. Es un estudio de suelos el cual yo estaba a cargo, y tenemos ahí dos equipos diferentes. El de la derecha es el SPT que ya hemos visto, y el de la izquierda es algo mucho más moderno, que es un equipo CPT. Independientemente de esto, solo hablemos de dos técnicas de medición. Yo he recibido el informe de estas dos empresas, por ejemplo, y no he quedado solo viendo los resultados y los números que me dan ahí, ¿ya? Sino que más bien yo quería hacer mi propio cálculo. Yo quería verificar lo que otros colegas habían calculado. Por no necesariamente, bueno, también por una duda, pero no necesariamente, también por curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Teniendo los registros, ¿no? Teniendo los registros de campo, pues los he procesado, ¿ya? He procesado estos datos y he obtenido yo, en mi planilla, en este caso, el consejo es ustedes en el futuro sean ustedes y en su propia planilla hacer sus propios cálculos. No es necesario que los hagan, ustedes ya tienen un informe firmado, pero el hecho de que vayan generando este proceso de verificaciones, cada vez les va a incrementar el criterio que ustedes tienen, ¿no? Y miren, aquí es el procesamiento de datos, no importa cómo. Entonces, todos estos otros cálculos que yo les voy mostrando ahí son cálculos que yo he hecho en un tiempo, son comparaciones de una medición con otra, de una lectura con otra, con los dos métodos, que ninguno de los informes tienen, pero que yo lo he hecho. Y los ingenieros lo hacen, no todos, pero lo hacen. Entonces, aquí hay una suerte de separación de ideas. ¿Cuál es esta separación de ideas? Hay algunos ingenieros que no lo van a hacer. Hay algunos de ustedes, apreciados estudiantes, que no van a hacer esas verificaciones. Y si no hacen la primera vez, no van a hacer la segunda. No van a hacer la tercera, no van a hacer la cuarta. Y van a ir hacia el lado derecho, la persona que no duda, recibe el informe y ya. Pero otros de ustedes van a dudar y van a verificar cálculos, van a cuestionar los informes, si es que los reciben, ¿no? Y van a ir hacia la izquierda. Entonces, van a ser las personas que, con base en dudar, con base en verificar, están generando un criterio ingenieril. No aceptan las cosas tal y como vienen. Alguien se podría preguntar, ¿por qué hacer esta revisión si ya estaba hecho el trabajo? ¿No? Podría estar en ese momento, no sé, disfrutando de un refresco, disfrutando de mi familia, viendo lo que está de moda, Netflix, Facebook. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque el realizar esto, esta actitud provoca que uno investigue. Para hacer la gráfica de la izquierda, que no la he explicado, no es el ámbito, pues he tenido que leer los experimentos que han hecho otros. Entonces, he ido hacia la actividad que acabo de explicar. He ido a la fuente, me he rodeado de artículos científicos. Y esta actividad, si yo la realizo durante la vida profesional, voy dejando de ser o un ingeniero que acepta todo o un junior. Empiezo a volverme en lo que está escrito ahí resaltado con amarillo, un ingeniero coherente. Y nuevamente, ya lo hemos dicho, una persona coherente decide con criterio. Así que un ingeniero coherente es un ingeniero con criterio. El criterio se forma, como también ahí lo dice, gracias al hábito de aprender en toda oportunidad, de respetar el sentimiento de duda. Cada que yo tengo una duda, pues no me quedo con la duda. Muchos de ustedes se van a quedar con la duda. Ya he dicho por qué, pero los que van a avanzar más en criterio, los que luego van a poder resolver de manera solvente un problema, son aquellos que no se quedan con la duda. Existe un problema también en los ingenieros, que cuando nos van formando, a nosotros nos enseñan a no dudar, a ser más bien pragmáticos. ¿Qué era pragmático? Poner en práctica el concepto, sin dudar, ¿ya? Sin dudar. Pero estamos todavía caminando. Estoy aproximadamente en la mitad de mi presentación. Vamos a ver otro ingrediente del ingeniero que desea adquirir criterio ingenieril, pero del verdadero, es el concepto. ¿Qué tiene que ver con el concepto?
es el ponerle nombre a los conceptos. Eso significa crear una definición de ellos. Alguien dirá, pero nosotros conocemos ingeniería todos los conceptos. Sabemos cómo definirlos. Sé que es fuerza, sé que es velocidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque hace como un año y medio, en una vacación, estaba ordenando unos trabajos que son informes de laboratorio de aquí en Bolivia y que había acumulado a lo largo de 7 años, algunos como trabajos de la universidad y otros como consultor externo, y descubrí que tenía más de 200 informes geotécnicos que pertenecían a diferentes proyectos y decidí ordenarlos, sistematizar esa información y descubrí que para la capacidad de carga de un suelo, es decir, el valor ese que hemos hablado, cuánto de carga puedo poner a un suelo antes de que falle, los ingenieros bolivianos utilizaban 14 términos diferentes. En estos 200 informes, muchos de ellos pertenecían a la misma empresa, lógicamente, pues se utilizaba para el mismo concepto, 14 diferentes palabras, y escribí en una revista lo que se llamaba la Torre de Babel, la capacidad de carga. Ustedes conocen muy bien cuál es el concepto, cuál es la historia más bien bíblica de la Torre de Babel, y ahí están los diferentes términos que utilizamos en Bolivia. ¿De dónde viene esto? Esto viene, por ejemplo, de estudios geotécnicos. No vale la pena ahí mencionar cuáles son las zonas, las regiones, los departamentos, que llamamos aquí en Bolivia, pero este es el número de los 9 departamentos que tiene Bolivia. Estos son los números de estudios geotécnicos que yo tenía. Descubrí que al menos hay 67 ensayos SPT en mi país, ahí está el número, y de estos 67 equipos, yo tenía 200 informes, pero se repetían varios, lo que vi es que el 33% de los laboratorios le llamaba capacidad de carga a esta presión máxima que se puede aplicar a través de una fundación al terreno para no tener problemas. Había un 28% que le llamaba fatiga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capacidad y fatiga? Otros le llamaban resistencia. ¿Hay una diferencia entre resistencia y presión? Otros le llamaban tensión. Miren, lo que estamos viendo aquí es capacidad, es tensión, es resistencia o es fatiga. Ahí no hay una coherencia, no hay un criterio. Otros le llamaban carga admisible y otros le llamaban valor SPT. Y esto es algo que ustedes dirán, pero qué alboroto, ¿no? En Bolivia, una de las normativas hacen que esto termine, ¿no? La normativa, por ejemplo, en el Perú que ustedes tienen, pues delimita, esto se llama así y listo. Eso es muy importante también. Pero saliendo de este contexto, hay algo que muchas veces los estudiantes confunden. Utilizamos palabras que no podemos definir. Cuando estoy en una clase de mecánica de suelos, yo enseño en octavo semestre, ya casi al terminar en el pregrado, le pregunto a algún estudiante, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? Deformación, rigidez y asentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre deformación y rigidez? ¿Cuál es la diferencia entre deformación y asentamiento? Son palabras que los estudiantes saben que existen, algunos ingenieros también, pero que no saben diferenciar. Solo cuando tenemos algo de coherencia sobre el significado lo podemos definir con palabras. Otra de las actividades, por lo tanto, para que ustedes tengan un criterio ingenieril, es conocer exactamente la definición y el significado de cada uno de estos conceptos que utilizamos en nuestra profesión. Otro de los factores también importantes, luego vamos a ir uniendo esto, es el inconsciente. El inconsciente. ¿A qué se refiere esto? Nuestras acciones son ejecutadas inconscientemente. Hay muchas cosas que hacemos inconscientemente. Entonces, inconscientemente es como decir en automático, ¿ya? Y para esto, utilicemos esta analogía. Hay esos puntitos que vemos ahí, pues son conceptos que nosotros aprendemos en las distintas asignaturas.
Están separados, lógicamente, porque uno ha aprendido algo en mecánica de suelos 1, otro concepto tal vez que no diferente en mecánica de suelos 2, ha ido a fundaciones, otro concepto, ha ido a hidráulica, otro concepto, son conceptos separados. Nos han enseñado estos conceptos en cursos separados. Entonces, nuestro mapa mental de los conceptos aprendidos en la universidad luce así, separados. Separados, y uno dice, en la universidad no enseñan nada. No, son teóricos y no nos enseñan a ser prácticos. Entonces, la universidad no sirve porque son teóricos. Pero no es así. El conocimiento tiene dos componentes. Los conceptos son lo explícito, lo que nos enseña, ¿no? El concepto es lo explícito, es lo que nos enseñan en la universidad. En cambio, dentro del conocimiento existe algo que se define como las reacciones automáticas, que es lo implícito. Esos puntitos que vemos ahora en la gráfica son conceptos guardados, es un conocimiento almacenado. Es como si yo, permítanme hacer esta analogía, un día compro un martillo y lo pongo en la caja de herramientas. Pero afortunadamente, en los siguientes 10 años, no necesito usar el martillo, pero está ahí. El momento en que necesite, y durante esos 10 años, me voy a ir arrepintiendo de haber comprado ese martillo, porque nunca lo utilizo. Y voy a decir que el martillo no sirve. Pero va a llegar un día en que algo va a andar mal, algo se va a arruinar y voy a necesitar de ese martillo. En ese momento que necesito del martillo, activo el martillo y me es útil. El conocimiento igual. A lo largo de nuestra profesión, nosotros debemos activar el conocimiento. Este conocimiento guardado y disperso lo debemos llevar de concepto a algo mucho más práctico. Entonces, los conceptos requieren de práctica para poder relacionarlos a las acciones. Imaginen que ustedes, alguno de ustedes, ha estudiado odontología. En ese momento, cuando adquiere estos conceptos, pero nunca ha ejercido. Entonces, ¿va a decir que esa profesión es inútil porque ustedes no han ejercido? Pues no, ¿verdad? Así que la práctica forma estas conexiones entre los conceptos. Y estas conexiones son la coherencia. En otras palabras, nosotros tenemos este conocimiento ahí guardado y tenemos que practicar con nuestros conceptos. Tenemos que practicar, tenemos que, cada que tiene un proyecto, no tenemos que aceptar el así se hace, así siempre hemos hecho, y guardarnos para siempre lo que nos enseñó el docente. Entonces, este conocimiento, a través de la práctica, a través de los años, pues va a ir hacia la experiencia. La experiencia va a formar ese castillo. Y eso, mientras más practiquemos, mientras más vayamos interesándonos, ¿por qué digo practicar? Uno puede ir a un proyecto a recibir los cálculos y construir, si es el constructor, pero otros de ustedes van a recibir los cálculos y los van a revisar antes de construir. Ya lo que habíamos visto antes, la duda, la curiosidad. Estos son los principales ingredientes. Ahora hay dos hábitos, ya llegando a la parte final de este, no terminando, pero llegando a la parte final de esta conferencia, vamos a revisar los hábitos del ingeniero con criterio. ¿Qué hace un ingeniero con criterio? Tapia, en ese artículo que es el hilo conductor de lo que les estoy mostrando, pero con ejemplos de mi vivencia, pues define varios hábitos. Yo por el tiempo he resumido en los dos que me parecen los más interesantes. ¿Qué debe hacer como hábito? ¿Qué hábito debe tener el ingeniero con criterio? Lo primero, constantemente reflexiona sobre lo que hizo y sus dudas. Entonces debe reflexionar. ¿Pero qué es reflexionar? ¿No? Eso suena medio raro. O sea, ¿qué es reflexionar? Los ingenieros reflexionan. O sea, no va con el arrepentimiento, sino es un análisis. Es un análisis sobre cómo ha hecho las cosas y en qué duda de la ingeniería. Es como ponerse a pensar. ¿Por qué esto de reflexionar no es muy común entre los ingenieros? Eso no lo vamos a ver. Porque el reflexionar requiere soledad. ¿Ya? Esto requiere soledad, reflexión y espíritu científico. ¿Qué es espíritu científico? Lo mismo.
reflexión, escribir, hacer cálculos. Es decir, quebrarse la cabeza. Es muy fácil no quebrarse la cabeza y sí. Por ejemplo, ¿para qué? En mi caso, pero va a ser luego el caso de ustedes en el futuro, ¿para qué volver a calcular algo que está calculado y firmado? Justamente porque necesitamos hacer cálculos, reflexionar para entender e ir aprendiendo. Esto de la reflexión, esto de la soledad, ¿no? Es una fantasía, o sea, necesitamos hacer eso, de nuevo, los ingenieros hacemos esto. Vamos a una película de Harry Potter. Harry Potter en la Orden del Fénix, recordarán que existe un ministerio de la magia en esa película, y en ese ministerio de la magia, pues sacaba unas proclamaciones, unas órdenes. Una de esas órdenes que no está en la película, pero que aparece disponible, por ejemplo, para la venta, es la siguiente. Esta es el decreto educacional número 30 en esa película de Harry Potter, que está en inglés y vamos a rescatar lo principal. Dice, no se debe escuchar, en este caso tocar, no se debe escuchar música durante las horas de estudio. Entonces, y ahora pongo esta fotografía de un amigo personal que es el presidente de todos los ingenieros geotecnistas a nivel Sudamérica. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es el doctor Alejo Esfrizo de la Facultad de Ingeniería, y en una entrevista que le realizamos justamente habla hacia esto que va a la reflexión. ¿Qué dice? Para adquirir conocimiento se requiere el acto individual de que el alumno se siente con papel en blanco, lápiz y tiempo, sin música. Y les aseguro que él no ha visto Harry Potter. Esa soledad, recuperen esa soledad y van a ser grandes ingenieros. Él, que es el presidente de los geotecnistas, un gran ingeniero, ¿no? Él reconoce y les aconseja que deben tener estos momentos de reflexión, estos momentos de soledad. Esta que es... El pensador, ¿no es cierto? Así le llamamos, de Rodin, el famoso pensador, pues no pertenece solo a la época de Rodin. Tuve la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Museo del Oro en Bogotá, Colombia, el año pasado, y me llamó la atención esta estatuilla. Esta estatuilla que es de la época precolombina, miren, ¿y qué es lo que dice? Los pensadores prehispánicos, entre quienes había mujeres y hombres, desarrollaron técnicas corporales para meditar y comunicarse con el mundo sobrenatural. Al sentarse en determinadas posturas, adquirían estados de intensa concentración y evocaban conceptos cosmológicos. Es decir, que la reflexión es muy importante. Si vamos a hablar de estilos de aprendizaje más comunes, ¿cuáles son los estilos de aprendizaje más comunes en las universidades? En las universidades existe toda una ciencia, parte de la ciencia, que estudia cómo aprendemos las personas. Existen algunas personas que durante su formación van a ser pragmáticos. ¿Recuerdan? Hemos hablado de pragmáticos. ¿Qué es esto? Ser más realistas y prefieren la aplicación inmediata de las ideas aprendidas. Los ingenieros tendemos a ser pragmáticos. Tenemos un problema y queremos la calculadora, queremos calcular, queremos hallar un número. Queremos tener la ecuación y la calculadora, ¿no? Para inmediatamente calcular. Nos gusta, estamos fascinados con el software, con los programas computacionales. Tengo el último software. ¿Por qué? Porque meto unos números, calcula todo y me da una solución. El problema es si esa solución, ¿no?, es la adecuada. Existe otro modo de aprender, que es el teórico, que se enfocan los problemas por etapas lógicas, integrando las observaciones dentro de teorías metódicas. Y hay otra que es de la que acabo de hablar, reflexivos. Es decir, personas que durante su formación aprenden a ser analíticos, receptivos, ¿no? Prefieren observar con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión final. Hace no mucho me encontré con una persona y me dice, no quiero contratar a ese ingeniero. Yo digo, pero ese ingeniero es bueno, tiene buena formación. Y me dice, no, me dice que espere, que está analizando y se toma una semana. Y le digo, ¿y qué haces? No, para el mismo problema yo voy donde otro ingeniero y me da la solución al día siguiente. Comparando la formación que tiene cada uno de ellos, es lógico que uno de ellos no se pone a reflexionar, no observa con detenimiento. Él es pragmático, hace el cálculo. Pero hemos visto, estamos viendo que el reflexionar hace de un ingeniero con criterio. El ingeniero con criterio se preocupa del por qué
se hace así. El ingeniero que es pragmático se preocupa del cómo se hace. Es el ingeniero del manual. En el manual, aprieta este botón. No importa por qué enciende la computadora. Pero si uno aprieta, el manual dice que aprieta y va a encender. ¿Entiendes? Es el pragmático. El reflexivo, claro, llevando a nuestro campo, es el que se preocupa de otros detalles. Los ingenieros, ahí estoy yo, por ejemplo, dando una charla a ingenieros geotecnistas, justamente sobre el ensayo SPT. Los ingenieros debemos tener dos facetas, porque la profesión nos exige que seamos así. Cuando estamos en una reunión de trabajo, debemos ser pragmáticos. Es decir, la gente está esperando una solución nuestra y nosotros debemos dar la solución ya. Pero no debemos olvidar, y este es justamente el escritorio de donde les estoy hablando, este es mi estudio, mi casa, pero debemos tener momentos, como dice Alejo Esfrizo y como dice el mandato de Harry Potter, momentos sin música, de reflexión, espacios en los que tratemos de entender a través de la lectura de los artículos científicos qué significan estas ecuaciones que estamos leyendo. Ya llegando a la última parte de mi presentación, les voy a mostrar otra de las características estoy terminando con la parte de la reflexión, ¿no? Que una característica del ingeniero que tiene criterio es ser reflexivo. Si ustedes quieren ser unos grandes ingenieros, deben darse estos espacios. Pero hay otra característica que más bien es contraria, que lleva a eliminar el criterio, en los ingenieros. O sea, los aleja de ser un ingeniero con criterio, ingenieril, si valga la redundancia. ¿Quiénes son estos? Existen personas que están tan acostumbradas a trabajar bajo presión, que cuando no están bajo presión, se paralizan. Esto ocurre, ¿no? Les dan un trabajo en la facultad y es de aquí a 2 semanas. ¿Cuántos de ustedes empiezan a trabajar esta noche porque el plazo es de aquí a 2 semanas? No, nadie. Entonces están empezando a adquirir algo que es negativo hacia el criterio. ¿Por qué? Porque están empezando a adquirir esta costumbre, se hace un hábito descuidar el trabajo cuando no tienen el tiempo encima. O sea, existen compañeros que esperan la presión, esperan sentir la adrenalina del temor de que se les vence el plazo para hacer las cosas. ¿Ya? Y luego eso se lleva hacia las obras, eso les va a perseguir esta costumbre, este hábito, les va a perseguir durante toda su carrera. Y hacer las cosas a último momento no les da tiempo para reflexionar. ¿Ya? Entonces esto va en contra. Ya casi en la última diapositiva, esta es una caricatura que han visto que he comenzado con este personaje que me encanta, Calvin and Hobbes. Y miren, son dos amigos, se acerca el tigre y le dice, ¿sigues sin ideas para tu redacción? ¿No? Tiene que hacer una tarea. Y le dice, sí, espero la inspiración. La creatividad no es como un grifo que puedes abrir. Tienes que esperar estar del humor apropiado. Y le dice, ¿de qué clase de humor? El pánico del último minuto. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes no se identifican con esto? De que necesitan que llegue el último minuto para ponerse a trabajar. Así que, resumiendo todo esto que les he dicho, el ingeniero con criterio es el que tiene el hábito de reflexionar y no solo se dedica a trabajar dejándose de teorías, ¿no? Entonces, el ingeniero con criterio debe pensar lo que está haciendo, ¿ya? Y no decir, ah, no, yo soy práctico. La última recomendación es esta. Los ingenieros que ya somos mayores tendemos muchas veces a desvalorizar la teoría que se enseña en la universidad y la que se aprende a través de los artículos científicos bajo esa excusa. Es que así siempre se hace. Esto es práctico, no seas teórico, ¿no? ¿De dónde salen los mejores ingenieros que hacen los mejores diseños, que han elaborado las mejores teorías? Son aquellos que tienen una muy buena base conceptual, teórica y sobre todo criterio. Muchas gracias a la Universidad Nacional del Centro del Perú.
un saludo a todos ustedes que nos han escuchado desde Huancayo y tal vez desde otras ciudades del Perú. Espero que esta hora que ha tomado casi exactamente mi presentación les sirva en el futuro de algo. Muchas gracias, señores. Doctor Juan Carlos, muy agradecido por su presentación, excelente presentación acerca del tema del criterio ingenieril. Y es verdad, muchos nos estamos mecanizando en tratar de resolver simplemente datos o utilizar un software y meter datos sin saber qué resultados obtener. Y es que eso, a eso apunta esta nueva generación. Lamentablemente no se hace mucho por el tema de los criterios que tienen que ver en la parte de la ingeniería civil para poder tomar la experiencia como tal para poder desarrollar y salir de un problema que nos puede presentar, ya que sabemos que las obras que nosotros hacemos, cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene una característica distinta. No es como fabricar un carro, no es como ensamblar una computadora. La ingeniería civil tiene características muy distintas, ya sea por el tipo de terreno, ya sea por la topografía, ya sea por la hidráulica, ya sea por una serie de cosas. Y es muy cierto, nos está faltando a veces aplicar el criterio de todas las experiencias que hayamos tenido en todos nuestros trabajos. Y para eso a veces estamos en la universidad, los docentes, tratando de compartir no solo conocimientos, sino también tratando de compartir experiencias dentro de todas las obras que hayamos realizado, dentro de los proyectos que lo hayamos realizado, y eso es lo que tenemos que dar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, porque de ello van a hacer nuevas experiencias y van a sacar provecho quizás a lo que nosotros les hemos compartido, doctor Juan Carlos. Excelente presentación, muy agradecido, pero tenemos algunas preguntas acá de nuestros, no sé si nos puede brindar unos cuantos minutos más, doctor. Claro que sí, con todo gusto. A ver, acá, por ejemplo, Ángel Quispe nos dice, buenas noches, ¿cómo puedo distinguir los artículos científicos fidedignos y otros que no lo sea? ¿Tendrá que ver mucho la antigüedad de las publicaciones, doctor? Es una excelente pregunta, Ángel, ¿verdad, Ángel Quispe? Sí, es una excelente pregunta. Existen diferentes categorías y le explico cómo funciona esto. Cuando un investigador hace un trabajo de investigación y tiene el resultado, es decir, tiene un documento, mire, imaginemos que esta hoja, acabo de escribir mi artículo y lo tengo aquí. La pregunta que se hace el investigador es, ¿dónde lo voy a publicar? Y ahí es donde empieza la respuesta a su pregunta. Si el artículo es de alta calidad, es posible que sea aceptado en una revista, en un journal internacional, que sea conocido, ¿ya? Entonces, si es muy bueno, el investigador lo va a mandar a una revista internacional científica. Y esas revistas internacionales científicas usted solo tiene que googlear y dice revistas internacionales indexadas en geotecnia. Y le va a salir la lista, inclusive con un ranking, cuáles son las buenas. Pero, de hecho, una revista internacional es la mejor. Ya, ahí va. Pero si yo veo que mi trabajo no está muy bien, me han faltado algunas cosas, no es que esté mal, pero no he puesto todos los ingredientes necesarios, la calidad no es sorprendente, pues lo mando a un congreso. Pero a un congreso internacional de algo. Un congreso internacional, por ejemplo, de estructuras, de ingeniería estructural. ¿Ya? Entonces, yo mando mi artículo y se publica en un congreso internacional que pertenece a una sociedad, por ejemplo, de ingeniería estructural. Ese es el segundo nivel. Pero existe otro nivel en el que yo puedo publicar en la revista de mi universidad, donde hay menos controles, ¿entienden? Los que van a evaluar el artículo, los que van a leer los artículos, tienen menos experiencia. Lo que hay que tener mucho cuidado es que a veces pasa, es que yo busco, por ejemplo, voy a buscar, no sé, teoría de cálculo de asentamientos. Y cuando googleo me aparece un trabajo. Está muy bonito, está muy diseñado porque lo ha hecho un alumno que domina perfectamente la diagramación de documentos y luce inclusive más bonito, luce más técnico, más elegante que los mismos artículos científicos, pero lo ha hecho un estudiante y está solo ahí. Entonces, eso es importante, verificar de dónde vienen los artículos
Y respecto a la antigüedad, no. Los más antiguos no necesariamente son los mejores. Pero eso no desmerece los antiguos. Existen artículos antiguos que nos muestran los principios. A veces es necesario ver de dónde venimos. Pero lo mejor siempre es tener los artículos más actualizados. No, ahora con internet, la clave es leer inglés. Esa es la clave. Y usted va a acceder a todo. Gracias. Sí, es muy cierto, doctor Juan Carlos. Muchos está dando el tema de investigación en artículos científicos en revistas indexadas. Y esto para nosotros es muy importante porque de ahí también podemos obtener información fidedigna o información que nos puede valer para nuestros proyectos. Esto es muy importante. Tenemos otra pregunta más. Y nos dice, esto ya va un poco al tema de la geotecnia, donde usted es un especialista. Dice, buenas noches, los ensayos SPT están relacionados con la densidad relativa. ¿Existen diferencias entre el estudio de suelos y el estudio geotécnico? Depende de cómo le llaman, ¿ya? Si le llaman estudio de suelos y le llaman estudio de geotécnico, yo no le veo mucha diferencia. Donde yo veo la diferencia, ¿ya? Porque dice estudio, donde yo veo la diferencia es un ensayo, la ejecución de un ensayo, y voy a ir al SPT. A ver, si yo ordeno un ensayo SPT, si yo ordeno un ensayo SPT, el resultado, la norma STM me dice que el resultado del ensayo SPT es el número de golpes corregido al 60% de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a un laboratorio, ¿ya? He visitado muchos laboratorios en el Perú, también les agradezco y les mando mi cariño, mi gran aprecio. Siempre he sido muy bien atendido en su país, me identifico bastante. Voy al Cusco, por ejemplo, y voy a un laboratorio y digo, quiero un ensayo SPT, no un estudio SPT. Si digo quiero un ensayo SPT, de acuerdo a la normativa, cuando yo vaya a recoger, me va a dar el número de golpes en función de la profundidad. Y cumplió. Pero ahora, si yo espero que me dé la capacidad de carga en kilogramos centímetro cuadrado, lo que yo estoy esperando es un estudio de suelos o un estudio geotécnico. ¿Por qué? Porque el estudio no implica la ejecución del ensayo, simplemente, sino el introducir ecuaciones y otra vez criterios, pero desde otra visión, criterios de cálculo, ¿no? Entonces, el ensayo es una cosa. Lamentablemente, creo que en el Perú, tengo esa información porque iba a dar varios cursos también, en el Perú y en Bolivia, cuando ordenamos un ensayo SPT, al final estamos esperando tener un estudio de suelos o un estudio geotécnico, ¿ya? Nosotros también cometemos ese error. Sí, es muy cierto, doctor Juan Carlos. A veces en muchos proyectos donde he sido supervisor o evaluador de proyectos, básicamente nos presentan simplemente los certificados tomando en consideración que ya tienen un estudio de suelos. Se le pregunta cuál ha sido el estudio de suelos, cuáles han sido las conclusiones, cuál han sido la parte de la ingeniería del proyecto, de todos esos certificados, y lo único que te dan simplemente son certificados. Que lo importante de los certificados es la interpretación de los resultados para poder tener ahí lo que podamos desarrollar dentro del proyecto, no solo y simplemente es presentar certificados por presentar, y a las finales llenar un proyecto de papeles sin tener el criterio para poder aplicarlos. Es muy cierto eso, doctor Juan Carlos. Una última pregunta, abusando de su tiempo, y nos dice, se presentan muchos trabajos donde te pagan muy bien y sin terminar la universidad. ¿Qué es lo que debería hacer en esa situación? ¿Terminar la universidad o aceptar el trabajo? El alumno Andrade Izarra. Estimado Andrade Izarra, mire, es muy difícil opinar cuando se trata de recursos económicos. Si uno va a trabajar porque parcialmente va a trabajar y debe trabajar para mantener el estudio, es una cosa. Pero si no tiene la necesidad de, si ese dinero que va a ganar es para empezar a capitalizar y bueno, tiene otra fuente de financiamiento para seguir estudiando, a eso me voy a referir, a que la necesidad de obtener el trabajo no es porque se vaya a morir de hambre, sino que está yendo al trabajo porque el dinero le parece interesante. Dejar la universidad
por ir a trabajar, ¿no? Cuando no tiene problemas económicos en su familia, es el peor error. Le voy a comentar una anécdota. No sé si a que, cómo se les llama en el Perú, esa parte no conozco, la parte académica, pero en Bolivia se les llama auxiliares de docencia o ayudantes a estudiantes de la universidad que vencen un examen y, por ejemplo, hacen los ejercicios de una determinada asignatura. No sé cómo les llaman ustedes, ingeniero Parra, un estudiante que ayuda formalmente, por ejemplo, y recibe un dinero. Podría ser practicante. Podría ser. Entonces, imagínense, este consejo nos dio él. Nos dijo, cuando yo era practicante, recibía un dinero, ¿ya? Un dinero, voy a poner más o menos, no sé, unos 500 soles, ¿ya? Recibía 500 soles al mes y yo he ido ahorrando esos 500 soles al mes porque durante varios años he ido ahorrando los 500 soles. Cuando he terminado mi carrera y me he privado de varias cosas, decía, porque 500 soles me parecía harto. Cuando he terminado mi carrera y el título, el primer trabajo que yo tenía, pues me pagaron 3.000 soles. Y había visto que había perdido mi tiempo ahorrando eso en la magnitud del dinero que luego yo empecé a ganar. Podía haber comprado gustos pequeños, pero yo haberme dado gustos pequeños durante mi vida. ¿Qué le quiero decir? Que el monto por el que a usted le van a pedir que deje la universidad es muy pequeño, ¿ya? Y no va a subir de eso porque no tiene un título en relación al monto que usted va a ganar una vez que obtenga el título y sea un verdadero ingeniero. Así que dejar por unos soles, entre comillas, la universidad, el destino que usted va a tener es no ganar más que esos soles y nunca ser ingeniero. ¿Ya? Así que no lo haga, no lo deje. Sí, es muy cierto eso, doctor Juan Carlos. Acá en el Perú a veces muchos emocionan los jóvenes cuando salen a hacer un trabajo, le llamamos cachuelo, entre comillas, de hacer un pequeño trabajo, de hacer un pequeño levantamiento topográfico, de hacer un ensayo en un laboratorio de suelos, y les van dando un dinerito y van pensando que eso ya es el fin del camino, cuando no se dan cuenta que eso es el inicio del camino, el inicio de lo que ellos pueden alcanzar después de llegar a ser profesionales, de estudiar una maestría o un posgrado. Eso es lo que se quisiera, y no quizás quedarnos en el inicio del camino y nos vamos quedando y nos vamos relevando y vamos dejando la oportunidad de haber estudiado en una universidad simplemente por la parte económica. Doctor Juan Carlos, muy agradecido. Tenemos a una persona que nos va a visitar ahora por la plataforma de la Stringer, que es una persona, en este caso es el doctor Edwin Llana Valdeón, el decano del Colegio de Ingenieros de Junín, el cual se nos ha dignado también hacernos presente en este primer webinar de nuestra querida facultad. Doctor Edwin, buenas noches. Buenas noches, un gran saludo desde Perú, doctor Juan Carlos Rojas Vidovic, por su ponencia. Para nosotros, los ingenieros, nos refresca, nos da el aliento de poder continuar frente a tantas malas noticias a nivel mundial. Necesitamos los ingenieros refrescarnos con un nuevo aprendizaje, con la participación de personas con su calidad, ¿no? Que con Gracias. Palabras tan sencillas nos hace entender conceptos tan grandes. Agradecemos a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú su participación, a nombre de nuestro señor decano, el ingeniero doctor Ronald Santana Tapia, su participación. Usted es considerado parte de nuestra familia, la gran familia de Ingeniería Civil. Doctor, muchas gracias, y a la distancia, de parte de todos los que hemos participado el día de hoy con mucha atención a este primer webinar, le damos un gran abrazo a la distancia y sienta, por favor, en el corazón que aquí tiene personas que realmente lo apreciamos y valoramos sus enseñanzas. Muchas gracias por sus palabras. Damos por finalizado ahora este primer...
y un abrazo a todos los estudiantes también y un agradecimiento por la participación. Gracias. Doctor Edwin, disculpa que le corte, también se nos une el doctor Ronald Santana para poder brindarnos ya unas palabras de agradecimiento al doctor Juan Carlos Rojas. Adelante, doctor Ronald. Doctor Ronald, no sé si nos escucha. Parece que tenemos un pequeño inconveniente con el tema de la conexión. No se preocupe, sí. Se ha congelado la imagen. ¿Escucha, doctor Ronald? Gracias. Doctor Juan Carlos Rojas Vidovi, gran amigo mío, recordándole el gran cariño y aprecio que le tenemos a la familia de Ingeniería Civil de la UNCP, Huancayo. Le damos las gracias por su valioso tiempo brindado en bien de la juventud estudiosa. Muchas gracias y le mandamos un fraterno abrazo a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil. Muchas gracias a usted, señor decano. Extrañando, ¿no?, que la deliciosa pachamanca que generalmente acompañaba al terminar una de estas conferencias y también el hermoso valle que ustedes tienen ahí por Jauja y la ciudad, obviamente, y será en otra oportunidad que usted nos visite o que yo vuelva a estar con usted. Les reitero mi amistad y mi aprecio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, muy agradecido una vez más en este primer webinar. Creo que ha sido muy excelente. Salió más de lo que esperábamos y sabíamos que tenía que recaer sobre su persona esta responsabilidad de inaugurar nuestro primer webinar. Y yo sé que estas experiencias que ahora estamos ganando, que nos han forzado a hacerlo, este COVID, va a hacer que cambiemos la forma de educar, cambiemos ahora la forma de compartir conocimientos. Y es que la tecnología no era solo para ver videos en YouTube, videos musicales, sino ahora compartir información. Y qué bien que lo estemos haciendo por este medio, doctor. Muy agradecido a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Siempre las puertas de nuestra institución estarán abiertas a usted. Y sí, pues les está esperando una rica pachamanca, que es la costumbre de nuestra ciudad de Huancayo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones a usted en su hogar y muchos éxitos profesionales, doctor Juan Carlos Rojas Vidovi. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, nos sentimos un poco emocionados por la presentación, pero bien. No nos despedimos simplemente así con un abrazo, sino que invitarles al siguiente webinar de la próxima semana del día viernes a las 7 de la noche con un nuevo tema. Con un nuevo tema sobre acerca de la ruta del director de control de proyectos, perspectivas owner contratistas. Estaremos ahí reuniéndonos otra vez mediante este enlace. Pedimos que compartan, que se suscriban a nuestro canal de la Facultad de Ingeniería Civil, que estamos con todas las ganas de iniciar un nuevo proyecto de compartir conocimientos mediante los webinars, mediante videoconferencias. Pueden realizar sus comentarios, quizás por ahí sugerir algún tema que ustedes requieran. El webinar es abierto, pueden compartir para todos los que estamos dentro de la Facultad de Ingeniería y dentro de la carrera de ingeniería, tanto como también profesionales y alumnos. Señores, muy agradecido por su atención. Una vez más, les saluda el ingeniero Reiner Raúl Parra Lavado, docente de la Facultad de Ingeniería Civil. Tengan ustedes muy buenas noches y a cuidarse mucho, que bueno, tenemos que seguir adelante.